Hace mucho, mucho tiempo, en el amanecer de un maravilloso día de invierno en las lejanas y misteriosas tierras rusas, unos sonidos encantados comenzaron a atravesar el divino y cristalino silencio del alba inocente. Eran los ángeles celestiales que descendían a la tierra deslizándose mágicamente por los hilos de una oración matinal. Estas armonías hechiceras anunciaban el nacimiento de un nuevo día lleno de magia y anheladas aventuras. El día apenas se despertaba cuando vigorosas ventiscas ya reinaban plenamente sobre la tierra, girándola y envolviéndola en sus seductoras rondas de nieve. Mientras los vaporosos copos se divertían en su centellante vorágine de visos y risitas danzando con el viento, los primeros tímidos rayos del sol traspasaban juguetonamente la plateada frescura de invierno, entrando a la habitación donde dormían plácidamente un niño y una niña, Franz y Paulina, dos inseparables hermanos, los héroes de nuestra historia. Franz fue el primero en abrir sus luminosos ojos, sonriendo a la mañana con una especial alegría, pues este día era el día de cumpleaños de Paulina. Y ambos lo habían esperado con ansias. Siendo el hermano mayor, decidió complacerla de todas las maneras posibles. Saltando espontáneamente de la cama y cubriéndose con su sábana cual capa de un príncipe, se presentó frente a su hermana y le susurró: «Buenos días, mi pequeña Alteza Real. Este gran día es tuyo, querida princesa Paulina. Mira cómo giran los copos de nieve tras la ventana. ¡Qué día tan precioso nos espera! Levántate pronto, ya que nuestros nobles corceles nos esperan impacientes por montarlos». Rápidamente, los hermanos subieron a sus coloridos caballitos de madera y, gritando como avisados jinetes, galoparon raudos por su campiña imaginaria. ¡Yey, yey! ¡Arre, arre, caballito! Mientras Paulina y Franz jugaban entretenidos, no se dieron cuenta cómo su madre entró a la habitación dejando el regalo de cumpleaños prometido a su hija. Era una caja mágica que irradiaba una luz muy luminosa. De pronto los niños pararon de jugar, hipnotizados por esa luz hechicera que salía de la caja sorpresa. Asombrados, la abrieron y... ¡Ah! ¡Qué maravilla! Ante ellos apareció resplandeciente una preciosa muñeca hada, a la cual Paulina pidió cumplir su más preciado deseo,
un viaje alrededor del mundo para conocer los países más lejanos y misteriosos y a su gente. Es así como entonces Paulina, Franz y su pequeña hada, mágica muñeca, emprendieron un asombroso viaje de emocionantes aventuras, volando en las nubes y conociendo los grandes países como Rusia, Polonia, Checoslovaquia, Francia, Italia, donde se unían a los alegres festejos y carnavales, bailando sus típicas danzas y canciones. Así nuestros pequeños aventureros se divertían y bailaban sin parar hasta que agotaron todas sus fuerzas y no se dieron cuenta cuando llegó la noche. Detrás de la ventana suavemente empezó a gemir un amenazador viento invernal. Llegó la noche y con ella en la habitación de los niños apareció su bondadosa y viejecita nana, advirtiendo la hora de acostarse y sobre todo su momento favorito de contar los cuentos. Muchas historias de antaño les contaba sobre unos temerosos y tenebrosos personajes de los bosques del invierno que vuelan invisibles y asoman por las ventanas de los dormitorios de los niños. Y aquellos que todavía no están en sus camas les asustan terriblemente. La más mala y macabra es la Baba Yaga, una bruja eslava de miles de años que posee el poder sobre todos los animales. Hasta el día y la noche obedecen las órdenes de esa bruja maléfica que viaja montada en su escoba en las noches de la luna llena. Se impulsa con el palo del mortero y borra sus huellas con la escoba. Baba Yaga sale escondida de su choza a medianoche para emprender su nocturno y aterrador vuelo. Y desde las alturas, con su siniestra mirada, busca a los niños desobedientes para después capturarlos y llevarlos al bosque, donde cocina una humillante y asquerosa sopa. Una profunda pesadilla se apodera de Paulina y Franz. Baba Yaga, la bruja rusa, esta noche vino a visitarlos. Pasada la tormentosa pesadilla y ahuyentando el miedo de los niños, sus ángeles guardianes les envuelven en un dulce sueño, recordándoles las entretenidas y divertidas aventuras alrededor del mundo y cubriéndolos de tranquilidad y paz. Y desde el corazón de la iglesia, un coro de voces angelicales nos confirmaba la alegría de vivir y la enorme felicidad de ser niños y poder volar libremente en las olas de la fantasía, descubriendo de este modo un mundo lleno de magia y aventuras.